fuente de la eterna juventud siempre se ha buscado. O sea, eso es milenario. Entonces, todo mundo busca ver cómo no envejecer. ¿Por qué? Porque cuando empiezas a tener éxito, empiezas a tener dinero, dices, pues, ¿cómo lo puedo gozar? Pues no envejeciendo. Entonces, así ha sido durante toda la historia de la humanidad. Y no es que sea una medicina alternativa, sino es un enfoque diferente a la medicina. Nosotros estamos acostumbrados a ir al doctor cuando ya estamos enfermos, cuando ya tenemos un problema y queremos que tapar, digamos, que agujeros que ya están hechos. Esta medicina está enfocada a tratar de prevenir todas estas enfermedades. ¿Cómo las podemos prevenir? Pues desde luego que con hábitos es lo principal. Nos lo han dicho desde niños, come bien, come frutas y verduras y haz ejercicio. Pero nadie te dice cómo. Le llamamos la medicina del futuro porque la medicina del futuro tiene que estar enfocada a prevención. Como te dije anteriormente, no es lo mismo gastar en prevención que el último informe en México, te voy a hablar de México, de la OCDE, por José Ángel Gurría, dice que nosotros tenemos que tener más programas de prevención que de atención, porque eso nos va a ahorrar dinero. Al final del camino, ¿en qué nos va a ahorrar dinero? En que la población va a estar más joven, biológicamente. La aparición de enfermedades cardiovasculares y diabetes van a tardar mucho más. Es increíble, pero México, siendo un país en desarrollo y miembro de la OCDE, somos el país menos longevo de todos los países de la OCDE. Pues eso no es de presumirse, esa es la verdad. Somos el país número uno en obesidad y en obesidad infantil. O sea, la diferencia de la obesidad en nosotros ya es, después de los 50 años, 75% de las personas después de los 50 años somos obesos. Que eso pues, lo tenemos que cambiar. La medicina del futuro en prevención ha avanzado mucho, además. Ya tenemos posibilidad de decir, oye, si te hago este examen, puedo saber si te va a dar cáncer de mama. Si te va a dar, no si tienes. Si te hago este otro examen, puedo saber si te va a dar cáncer de colon. Si te va a dar Alzheimer, si te va a dar Parkinson. Y en fin, podemos ampliar esa cantidad de enfermedades, pues, a las que quieras. Realmente el programa que ofrecemos es para estar bien en la salud. Es un sistema preventivo para la salud, de que consta en darnos cuenta, antes de que sucedan las cosas, de muchos de los problemas que podemos tener todas las personas después de los 40, 50 años de edad.